ocurrió la gala anterior, hoy vengo con una noticia que no les va a agradar. Vamos a sacar a la primera duelista chilena, que va a pasar directamente al duelo. Pero ella va a ser elegida por las extranjeras y corre el riesgo de irse para la casa de forma inmediata. ¿Qué pasa con ustedes? Con gusto. Con gusto. Muy bien. Vamos por parte. Vamos con Diva. Mi nominada no es más que nada por afinidad y también por un tema de estrategia, porque encuentro una rival de cierta forma fuerte. ¿Quién se va directo al duelo, Diva? Mi nominada es Laura Ben. Encuentro que eres muy crítica con el tema de canto y no pongo en duda tu profesionalismo. Y también por un tema de estrategia, porque te encuentro fuerte en ese sentido y por eso te nomino. Pero nada más que eso. Me lo esperaba. Nada más. ¿Qué pasa el espejo del cara a cara, Gia Gunn? Yo creo que esa persona, aunque se ve muy femenina, yo creo que le falta otras cosas. Arianda. Arianda, tu estético me encanta, pero como Diva dijo, te falta enseñarnos tu talento. Y yo quiero ver tu show y tu talento. Okay. Muchas gracias por lo del look. Y para eso estamos, para demostrar y para mostrar lo que hago en el escenario. Así que feliz de que me mandes directamente a mostrar okay. todo. ¿Pueden volver a sus asientos, por favor? Miss León. Aunque empiezo a tener como una rivalidad con ella, por supuesto, porque cantamos las dos, y entonces mi nominada para el duelo de eliminación es Laura Bell. Estamos de acuerdo que no hay nada personal dentro de eso. Me da un poco miedo tu voz para el concurso, así que quiero ponerte a prueba ya. No tengo ningún problema, lo agradezco y tú sabes que efectivamente no hay nada personal, así que lo tomo como un desafío artístico de ti para mí. Exactamente. Candy Howe, por favor, al espejo de cara a cara. Bueno, voy a nominar por esta persona porque pues, es estrategia. Además, quiero verla presentarse no solamente en canto, pero ver qué más da como performer on stage, en la tarima. Y mi nominada es Laura Bell. ¿Te quedo para mejor? Mientras estamos en la academia, todo es fun and games, todo es juego. Pero esto también es una competencia. Eres muy fuerte en canto. Y quiero verte demostrar lo que tú das. Y no solamente en canto, quiero verte fluir en la tarima. Quiero verte, no sé, hacer una coreografía. Hacer lo que tú sabes hacer. Ok, así será. Mari. Yo la nominaría a todas, pero me toca a una. Pienso que tiene mucha lengua, pero quiero verla cómo se arrastra en ese escenario. El nombre es... Me quedo en tensión, ¿para qué? Arianda. Creo que has mejorado un poquito con el maquillaje, pero te falta todavía. Yeah. Tienes mucha lengua, pero quiero ver cómo realmente te desenvuelves en ese escenario. Bueno, si me quieres ver en vivo, me vas a ver ahora. Si estás aburrida en tu casa, puedes verme en Google o en YouTube. Hay millones de videos donde me desenvuelvo en todos los escenarios de este país. Así que te invito a verme. De seguro me aburro un poco más. Bueno. Gracias. Vamos a hacer un recuento, chiquillas. Laura lleva 3 votos. Arianda lleva 2 votos. Solo queda Mabel. Él va a tener que determinar si hay un empate o no hay un empate. Mabel, por favor, al espejo. Laura Bell. Bueno, Laura Bell, sabes que te admiro. Y como dicen mis compañeras, independientemente de la amistad, sabemos que estamos en una competencia. Y de alguna manera, como estrategia, también por eso te he elegido a ti. Solamente mueve la cabeza. A sus asientos, por favor.
tú eres la nominada de las extranjeras y pasas directamente al duelo. ¿Qué piensas de esto? Estoy obviamente nerviosa, estoy ansiosa, porque efectivamente muchas de mis compañeras solo me vieron por video y ahora van a tener la oportunidad de verme en vivo. ¿Hay algún voto de tus compañeras extranjeras que te haya sorprendido y que te haya molestado, por ejemplo? Hay dos votos en particulares, pero entiendo sus razones. De Leona y de Pavel. ¿Por qué Leona? Porque es con la que, de todas las chicas extranjeras, es con la que converso más, con la que tengo muchísimo más cercanía. Sí entiendo, puede ser que porque nuestro estilo musical es muy similar. Por lo tanto, entiendo que lo puedo hacer por estrategia. ¿Y qué pasa con Pavel? No tengo nada que decir de la señora Moria Kazán. Ok, acierto. El resto del equipo de las chilenas a prepararse ya, porque ahora partió el asunto. Que la gente en su casa sienta que lo que ustedes están haciendo es verdadero, ¿ok? A prepararse, vamos. Yo sabía que te iba a pasar. Todos sabíamos que te iba a pasar. ¿Sí? Yo no te... No. ¿Por eso no me sorprendió? ¿Y tú no eras tan amigo de Mabel? Se supone. Tiene que cantar. Cantando, bailando y sacando... Ella y la buena. ¿Y quién canta mejor? No, no es, yo sí, creo que no es, por mí no, no se va Laura, obvio. Hay una rivalidad cierta entre Laura y yo porque estamos en el mismo nivel de canto, mismo repertorio, todo eso. ¿Viste qué mala la zorrita? Calladita. ¿Estás en las hueonas nomás? Las calladitas. Son las peores. Yo te dije que no te hicieras amigo de esas víboras. No tienen valores. Mi amor. Dígame. Ya sé que... Que te extraña un poco mi voto. No me extraña. Pero es también por una razón estratégica. Y te la voy a explicar. Yo confío en tu talento y sé que de toda forma no te irás. Porque cualquier persona que cae en tu frente, que sea fuerte o no, se va. No lo sé. La vida te da sorpresas. Lo que me da lata es pensar que se quieren limpiar el camino en caso de que, por ejemplo, yo me pueda ir con Luna. Luna también es una fuerte competencia mía dentro de mi equipo. Y Luna me puede echar.